Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Muy bien, miren, vamos a dar inicio a la clase de este día. Ya estamos por finalizar la semana número 3. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Ya la próxima semana estamos finalizando con lo que sería el módulo de Excel básico. Quiero decirles y quiero felicitarlos a cada uno de ustedes. He visto el progreso que han tenido en el aula virtual y eso es bueno, porque quiere decir que quieren pasar al siguiente módulo, que en este caso sería Excel intermedio, y pasar en este caso a lo que sería Excel avanzado. Entonces, felicitarlos por el avance que tienen en el aula virtual. Veo que algunos ya están pasando a la sección número 4, que corresponde a tablas y gráficos básicos de Excel. Pero quiero mencionarles acá, miren, que ya nos encontramos en lo que sería la tercera clase. Y hoy vamos a ver, miren, una de las acciones importantes dentro de lo que sería. Permítanme que quiero ver si entré acá. Importante dentro de lo que sería Excel, que serían series de relleno. ¿Cuántas veces hemos querido rellenar celdas y no lo podemos hacer? No nos sale en este caso la serie de rellenos. Vamos a ver diferentes acciones. Vamos a ver cómo rellenar con series de rellenos que ya se encuentran dentro de Excel. Y también les voy a explicar cómo crear series de rellenos, ya que Excel me permite en este caso poder manipular o poder crear series que no se encuentran dentro de lo que sería Excel. Entonces, mire, nos vamos a ir en este momento para lo que sería mi presentación. Vamos a presentar, como siempre, la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos, vamos a explicar el desarrollo de los ejercicios y, por último, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, vamos a lograr, en este caso, que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Además de eso, miren, si nos queda tiempo, vamos a seguir aprendiendo más de Excel y quiero mostrarles la forma de poder agregar comentarios a una celda. Creo que ya les había explicado en uno de los ejercicios o temas que teníamos que dentro de celdas podemos tener comentarios. Pero ahora quiero explicarles tres formas diferentes en las cuales ustedes pueden utilizar este comando dentro de lo que sería una celda en Excel. Muy bien, cuando nosotros vamos a rellenar una serie de datos, dice Excel que permite rellenar rápidamente celdas, vean ahora la palabra que ustedes creo que ya la reconocen, adyacentes, con datos continuos de una fórmula o serie de números. En este caso, días o fechas, ya sea manualmente a través del menú rellenar o automáticamente arrastrando el controlador de relleno. Cuando se copian o rellenan, en este caso, datos con los comandos del menú rellenar, se puede configurar opciones específicas para los patrones de la secuencia de datos que desee. Quiero mencionarles que cuando nosotros creamos una selección de relleno, nuestro puntero debe de estar posicionado o en este caso debemos de tener la celda activa donde vamos a crear el rango o vamos a rellenar hacia abajo. Pero además de eso, se recuerdan que les había explicado los diferentes tipos que nos da el cursor. Cruz negrita, cruz blanca, cruz bidireccional hacia abajo, cruz bidireccional izquierda a derecha y cruz bidireccional que nos da en este caso todas las acciones. Para este caso, en la opción de creaciones de series, vamos a utilizar cruz negrita, la cual representa la acción para poder rellenar hacia abajo. Además de eso, cuando nosotros creamos series de rellenos, nosotros podemos crear números continuos, podemos crear múltiplos, podemos crear fechas, podemos crear meses, podemos crear en este caso años.
Tenemos muchas maneras de poder realizar, en este caso, esta acción. Y para eso, lo único que debemos de realizar, o lo que nos dice, o una de las formas que nos dice Excel, es que cuando nosotros tenemos un cuadro, mire, esta sería una forma que les presento en esta diapositiva, es que nosotros tenemos, en este caso, la selección de celda solamente. Nos aparece el cuadro emergente, ya saben que con clic derecho nosotros creamos cuadros emergentes en cualquier escenario que nos encontremos dentro de nuestra computadora. Pero acá quiero que se fijen que en este ejemplo, al seleccionar las celdas, me aparece un recuadro donde tengo la opción de serie de relleno. Entonces, este cuadro, miren, no lo pierdan de vista porque dentro de este cuadro nosotros podemos crear muchas series de redes. Podemos crear hasta cuatro opciones más que nos presenta en este caso Excel. Entonces, para poder crear en este caso los rellenos, les mencionaba que podemos crearlos como valores, en este caso enteros hacia abajo. Puedo crear múltiplos, o sea que puedo decir 2, 4, 6, 8, 10. Puedo crear 5, 10, 15, 20, 25, 10, 20, 30, 40, 50, pero dice también la teoría que yo tengo restricciones para poder realizar estas acciones. Debo de colocar mi puntero, crear celdas adyacentes dentro de la acción para que Excel me genere esa serie de rellenos que yo quiero. Entonces, voy a pasar en este momento para lo que sería mi libro de Excel y quiero que se den cuenta que tengo lo que es este ejercicio. Tengo el valor 1 en la columna A, en la columna B otra vez número 1. Tengo en este caso 1, 2, múltiplos, descendentes, 7 días de la semana, días de la semana que correspondan de lunes a viernes. Tengo el mes de enero, tengo el día de la semana abreviado, tengo en el mes de enero, en este caso, o el mes abreviado. Tengo una palabra en la cual Excel me la va a repetir en la celda, pero tengo un valor numérico. Entonces vamos a ver qué es lo que me va a crear con esta acción. Tengo cada 6 horas, tengo el escenario de cada 8 horas, día normal, tengo de semana, tengo de mes y tengo de año. Entonces acá, miren. Quiero explicarles la primer forma de cómo podemos crear series de relleno. Nosotros tenemos tres formas para poderlo hacer. Si usted consideraba que solamente había una, yo le voy a enseñar dos más. La segunda forma que le voy a enseñar es la que yo he considerado siempre como más fácil, porque si voy a trabajar con el mouse, entonces puedo trabajarlo con comandos. La tercera forma me ha ayudado a no utilizar mi mouse, sino que todo hacerlo con los comandos, que es lo que les he dicho que necesito que ustedes aprendan. ¿Se recuerdan que les coloqué un documento en el grupo de WhatsApp donde los invitaba a que ustedes pudieran ir realizando todos los tipos, en este caso, de combinaciones de teclas que nosotros tenemos dentro de Excel? Porque eso les puede ayudar en algún momento, por ejemplo, si el mouse se llegara a arruinar, en ningún momento usted va a decir, dejo de trabajar o ya no puedo hacer nada, sino que claramente con las combinaciones que usted se va aprendiendo, le va facilitando su vida laboral en trabajar solamente con el teclado. Entonces acá, miren, muestro la primera forma que Excel me da, que es una de las formas que a veces encuentro que la mayoría trabaja, y es que al colocarme dentro de la celda donde se encuentra el primer valor, voy a irme a posicionar, todo lo voy a trabajar en este momento con mouse. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo, teniendo en este caso cruz negrita, voy a desplazar hacia abajo hasta la fila número 20 y quiero que se den cuenta que en lo que voy desplazando para abajo, el puntero, o en este caso la acción que estoy haciendo, me está tirando 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 hasta donde llegue. Cuando suelte, claro, yo voy a tener 1, 1, 1, 1. Aparentemente acá tengo un error,
porque al realizar en este caso esta acción, no estoy creando serie de relleno, pero Excel siempre me va a facilitar la vida. Y entonces, cuando usted vea que le da el mismo valor en todas las celdas, va a encontrar, miren, esas opciones de autorrelleno, porque Excel ya comprendió que usted lo que quiere es rellenar. Se va a venir para acá y acá aparece, miren, serie de relleno. ¿Se recuerdan que esto ya se los había explicado cuando hicimos el calendario? Sí, está bien, he creado la serie de rellenos, pero desde el momento que cuando yo estoy creando esta acción me aparece 1-1, cualquiera pensaría que yo no estoy creando serie de relleno. Debo de irme acá, miren, al botón que me aparece para decirle que quiero serie de relleno. Entonces, yo tengo dos alternativas adicionales a esta que me ayudan y facilitan a que de una sola vez coloque. Porque acá estoy llegando hasta la fila 20, pero imagínense que tendría que llegar hasta la fila 100 y algo. Entonces, quiere decir de que realizarlo de esa manera, presionar el botón y darle a rellenar, sería como pérdida de tiempo dentro de la acción que estoy trabajando en Excel. Entonces, doy dos alternativas más. Miren, teniendo siempre un valor numérico, nuevamente voy a colocar cruz negrita, voy a presionar nuevamente clic derecho y vean que nuevamente me vuelve a aparecer 1111. Pero ¿cuál es la diferencia cuando suelto clic derecho? Que ahora me aparece lo que les acabo de explicar en la teoría. Me aparece el cuadro emergente, donde mi celda me la ha dejado en blanco. Y entonces yo ahora sí le puedo decir, mire, acá me aparece siempre serie de relleno. Con un clic izquierdo, solución. Y tengo en este caso ya mi serie de relleno del 1 hasta la fila 20 que corresponde al valor número 19 de mi celda. Ahora bien, tengo una tercera forma en la cual es lo que se encuentra en la columna B y lo que voy a hacer en la C, considero que es la alternativa mejor. Yo tengo acá dos valores. Tengo cruz blanca y entonces voy a seleccionar los dos valores. Quiero que se fijen en algo. Les he venido explicando que Excel trabaja de derecha a izquierda. Nosotros como usuarios trabajamos de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Debo de decirle a Excel que yo ya estoy trabajando con serie. Entonces, póngase a imaginar que los valores que usted tiene acá tienen que llegar hasta la fila número 100. Si ya me trabajó dos veces hasta la fila número 100, quiere decir que Excel ya sabe hasta dónde debe de llegar. Para este ejercicio yo he llegado hasta la fila número 20. Entonces Excel tiene que saber ya que yo estoy creando serie de relleno. Entonces, en vez de nuevamente desplazarnos hacia abajo, donde ustedes están viendo en el cuadro que me está apareciendo ya la celda que va a corresponder al número 14, 15, 16 y así sucesivamente, que también lo puedo hacer, quiero explicarles que teniendo ya series a la izquierda, ahora solamente me posiciono acá, doy doble clic izquierdo y ven, ya tengo. Puedo tener hasta la fila que voy a crear de relleno hasta la 1000. Y no me interesa ya porque yo lo único que voy a hacer es posicionarme teniendo seleccionadas las dos celdas. Voy a dar doble clic rápido y voy a llegar, miren, hasta la fila donde Excel ha comprendido que estoy trabajando. ¿Está quedando hasta este momento claro la forma de crear series de relleno o tienen alguna pregunta? Está claro, ingeniera. Gracias, muy amable. Para los demás, gracias. Muy bien. Ahora bien, miren, ¿qué pasa cuando yo tengo múltiplos? Y entonces yo necesito que estos valores no solamente cumplan lo que acabo de hacer ahorita del valor del 1 o de 1 en 1 hasta llegar al 19, sino que yo quiero sacar un múltiplo de 5. Nunca para sacar un múltiplo de 5 lo va a hacer con un valor. Siempre debe de representar dentro de la celda los valores que quiero obtener.
Y en este caso, yo quiero múltiplos de 5, quiere decir que la siguiente celda debería tener el valor número 10. Y ya lo coloqué acá. Voy a seleccionar y vean que voy a dar doble clic rápido. Y miren, 5, 10, 15, 25 hasta llegar al 95. ¿Por qué? Porque yo estoy llegando hasta la fila número 20. Descendentes. Ah, sí, mire, yo quiero que vaya del 25, del 100 y así vaya hacia abajo. Está bien. Seleccionamos dos para que Excel comprenda que ahora quiero descendentes. Voy a presionar doble clic y vean que he obtenido hasta valores negativos. Muchas veces me dicen, Vanessa, ¿cómo hago para colocar valores negativos? Recuérdense que después del cero hacia abajo, corre en este caso ya valores negativos. Ya les voy a enseñar otro escenario en el cual podemos crear, en este caso, series de relleno. Ahora bien, nosotros, si trabajamos de esta manera, en la cual yo le voy a indicar, en este caso, a Excel, que necesito los días de la semana, o sea que los días de semana me va a representar de lunes a domingo. Entonces, ¿qué hago para que lo haga de una sola vez? Nuevamente, mire, doble clic rápido. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ah, pero ¿y qué pasa si yo quiero colocar solamente día de la semana? Que no me cuente ni sábado y domingo. Ese sábado y domingo que tengo acá y voy a colocarle color, no lo quiero acá como serie de relleno. Para eso, miren, si yo le doy doble clic rápido, nuevamente, miren, acá concuerda, sábado y domingo. Entonces, no lo puedo trabajar de esta manera. Debo de colocarme. Nuevamente, cruz negrita. Ahora, clic derecho hacia abajo. Y se dieron cuenta que ahora, miren, les voy a enseñar por si no se dieron cuenta. Cuando yo hice esta acción y le di clic, en este caso derecho, miren, estas acciones que se encuentran acá están neutrales, o sea que no están activas. Pero Excel ya me reconoció acá un contexto, en este caso un valor, una letra. Cuando yo ahora presiono clic derecho hacia abajo, me vuelve a tirar mi cuadro en blanco y ahora sí se encuentran activas estas dos, donde me está diciendo, Vanessa, ¿querés rellenar días? O sea, de lunes a domingo. ¿O querés rellenar días de la semana? Yo le voy a decir que quiero rellenar días de la semana y miren ahora, ya no tengo sábado y domingo. Donde tendría que tener sábado y domingo, ya no lo tengo. Hoy tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y nuevamente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Por qué? Porque clic, en este caso, derecho, me ayuda y me facilita a crear rellenos que correspondan solamente de lunes a viernes. Tengo los meses, ya saben ustedes que los meses corresponde de enero, no puedo quitar ningún mes, entonces doble clic rápido y vean que automáticamente, miren, corre de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, diciembre y nuevamente hasta la fila, miren, no me ha pasado de la fila que él ya reconoció que estoy creando mi serie de relleno. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Yo tengo abreviaciones, o sea, lunes yo no lo quiero colocar en este caso con la palabra lunes completo, sino que lo quiero abreviado. Excelente. Yo doy en este caso doble clic y quiero que se fijen que yo tengo acá los días de la semana. Y quiero que se den cuenta en algo. Si ustedes se fijaron acá, yo tengo acá un punto, porque yo quise colocar acá, pero la serie de relleno que él me ha buscado dice que no es necesario colocar punto sobre la letra porque él reconoce que solamente en las abreviaciones va a colocar un punto al final, mire. Entonces, aunque yo no lo coloqué acá, mire, acá lo coloqué, no me lo dio. Pero acá no lo coloqué. Pero él en su escenario, en lo que él tiene internamente guardado, representa los días de la semana con un punto al final, porque es abreviación.
No sé si comprenden esto que les acabo de explicar ahorita. ¿O tienen alguna pregunta? Bien. Gracias, gracias. Entonces voy a continuar acá. Miren, quiero los meses, o sea, esos que acabo de crear acá como series, los quiero abreviados. Doble clic rápido. Vean la diferencia. Hubiera podido colocar un punto al final. Ah, se me pasó. Entonces yo estoy colocando acá, miren, abreviado. Y Excel reconoce internamente lo que él tiene guardado en su base de que si es abreviado debe de tener un punto al final. Y acá igualmente me lo está colocando. A veces nosotros estas celdas las queremos más pequeñas, o sea, necesitamos de esta manera. Y quiero que se fijen que rápidamente Excel comprende cuál sería la serie que estoy creando. Voy a seguirme desplazando acá y quiero que se den cuenta acá. Miren, yo tengo una palabra que si yo no coloco, por ejemplo, acá un valor numérico y yo le doy doble clic, me está creando una serie repetitiva de la misma palabra. Pero cuando nosotros ya tenemos un valor numérico, que es lo que hemos venido trabajando hacia atrás, Excel reconoce que quiero series. Y entonces, ¿qué reconoce? Él viene en su algoritmo y dice, la palabra periodo no la tengo guardada como una serie en la cual voy a repetir otro contexto acá, pero el valor numérico sí. Y quiero que se fijen que en ningún momento debo de colocar dos veces periodo y colocar el número dos acá, sino que con una vez, con este valor, o sea, él viene buscando hasta que encuentra qué es lo que quiere. Y quiero que se fijen que automáticamente, miren, estoy creando periodo 1 hasta periodo número 19. ¿Cuántas veces hemos querido crear una serie que contenga no tal vez un solo valor, sino que dos o tres? Y créanme que automáticamente él ya va a crear ese código. Yo pude haber creado el código 10001. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando vaya bajando me va a tirar todo, porque él, el último valor que representa, ese es el que me va a ir añadiendo. Ahora bien, mire, tenemos horas. ¿Cuántas veces queremos ver, en este caso, horas que vayan pasando, que sean de esa manera? Yo acá he colocado como referencia de ejemplo cada 6 horas. Entonces, tengo que decirle, ¿sí?, que después que pasen 6 horas me dé 12. Y después de 12 que me pase a 18, 24, hasta llegar a la fila 20, como siempre, que corresponde a 114 horas. Miren, ya me las está tomando en este caso acá en cuenta. Ah, pero ¿qué pasa si yo quiero cada hora? Igual, miren, doy doble clic y vean que paso de 8 a 9, de 9 a 10 y así sucesivamente hasta completar el rango en el cual Excel ya tomó en cuenta que sería hasta la fila número 20. Eso sería, miren, de los ejemplos en los cuales yo puedo representar la serie de rellenos que Excel cumple automáticamente, miren, dándole doble clic. Ahora bien, ¿qué sucede acá? En fechas, es importante que ustedes sepan que nosotros tenemos cuatro tipos de colocación de fecha dentro de Excel. O sea que quiere decir que Excel, además de correrme con el día, el mes y el año hacia abajo, su correlativo del 1 hasta el 30, perdón si es así, como él en este caso lo está tomando en cuenta, o del 1 al 31 y así sucesivamente según el mes que nosotros tengamos en la fecha corta que nosotros estamos colocando acá. Quiero que se den cuenta que al darle doble clic, está cumpliendo la misma acción que yo tuviera acá de lunes a sábado, o sea, este, de lunes, perdón, a domingo. ¿Cómo puedo comprobarlo? ¿Se recuerdan? Y nos vamos a ir a inicio de año, que el día sábado cayó en este caso primero.
y día 2, en este caso, cayó domingo, y así sucesivamente. Mire, es como que tuviéramos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y así sucesivamente, en fechas acá. Pero, ¿qué sucede si yo necesito un rango nuevamente, así como lo trabajamos acá, de lunes a viernes? O sea, que las fechas me representen de lunes a viernes. Nuevamente, lo voy a hacer ahora con clic derecho hacia abajo, porque si lo hiciera con clic izquierdo me va a tirar estas fechas correlativas. Pero ahora vean, por favor, que cuando ya estoy trabajando con fechas, ahora tengo los cuatro activos, miren, los cuatro activos. Entonces, ¿cuál voy a colocar acá? Voy a colocar rellenar día de la semana. Les mencionaba de que, revisando en este caso el calendario, nosotros tenemos que el día que cayó, en este caso primero de enero, fue día sábado. Entonces, porque yo le estoy diciendo y mi serie me la va a crear desde el día lunes, vean por favor que no me tomo en cuenta el 2, porque entonces 2 cayó día domingo. Y porque le estoy tirando semanas, entonces ahora sí, miren, tengo ahora lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No me cuenta 8 y 9 porque cayó sábado y domingo. Y entonces ahora comienzo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No me cuenta 15, 16 porque cayó sábado y domingo. Y así sucesivamente hasta completar hasta donde quiero que llegue mi relleno. Vean la diferencia de poner en este caso los días de la semana al colocarlo ya en una fecha donde estoy restringiendo que no me tome en cuenta sábado y domingo. Muchas veces para las planillas que utilizamos en nuestra vida laboral sucede de que no se trabaja sábado y domingo. Entonces, esta sería una alternativa para poder llevar en un control. Y que no vayamos eliminándolo, porque me recuerdo que una vez vi a alguien que eliminaba estos dos y corría para mí. ¿Por qué? Porque la única forma que podía hacer era desplazarlo con clic izquierdo. Pero quiero que se fijen que clic derecho me da tres alternativas más. Ya hice la primera. Voy con la segunda. Miren, tengo mes. ¿Y qué pasa cuando tengo mes? Al desplazarme nuevamente con clic derecho, yo le puedo decir que me rellene los meses. Ah, y entonces, ¿qué sucede? Que esta acción que le estoy permitiendo ahorita a Excel, le estoy diciendo, mire, que me mantenga el mismo día, pero que me vaya cambiando el mes. ¿Cuántas veces el primer día del mes es importante? Necesitamos colocar una información y así va correlativo por cada mes dentro de esa hoja de Excel, vamos llenando. Entonces, me va a mantener siempre primero, primero de enero, primero de febrero, primero de marzo, primero de abril y así sucesivamente. Pero me va a ir cambiando el mes que es lo que le estoy pidiendo para esta opción. Y tengo el último, mire, en el cual nuevamente desplazándome para abajo, tengo rellenar año. Vean la diferencia. Me mantiene. Yo hubiera podido colocar 2 del 11, por ejemplo, que es lo que todos los años voy a estar trabajando en esa fecha. Entonces ya tengo mi cuadro solamente para rellenar y quiero que se fijen que me mantiene, miren, el mismo día y el mismo mes. En todo se repite 1 y enero. ¿Qué ha hecho ahora? Realizar mi cambio de año. ¿Qué estaremos haciendo en el año 2040? Pero vean que lo que está haciendo es rellenarme solamente años. Mira, yo necesito un relleno en el cual represente años atrás, por ejemplo. Entonces, igual, según en este caso el historial que yo tenga, así él va a ir corriendo sobre el valor que yo necesito que me aparezca acá como año. Recuérdense que cualquiera de estas cuatro acciones que tenemos acá, igualmente nosotros las podemos representar en personalizar y decirle, por ejemplo, que quiero solamente el día. Y acá me va a cambiar el escenario. ¿Se recuerdan que esta acción ya se las había enseñado?
pero en este momento las voy a mantener en este caso como fechas para que vean las cuatro formas en las cuales yo puedo incluir lo que serían fechas diferentes. ¿En qué momento yo necesito hora? ¿En qué momento yo necesito cada 6, 4, 2? ¿En qué momento yo necesito un valor? Acá podría haber sido otro valor numérico. Por ejemplo, 00001. Y que cuando yo desplace para abajo, cumpla eso que le pido, una serie de relleno. No sé si ha quedado claro y si tienen alguna consulta, con gusto estoy acá a la hora. ¿Me dicen? ¿Sí? ¿Para los demás? Una pregunta, esa de cada 6 horas, ¿cómo hizo? No, Ah, no me muy fijé muy bien, bien. muy bien. Para tener en este caso cada 6 horas, yo debo de representar en dos celdas qué es lo que necesito. Entonces, si usted se fija, yo puse 6, después de 6 van 12, después de 12, 18, después 24 y así sucesivamente hasta llegar al otro. Cuando nosotros ya tenemos una representación, por ejemplo, de hora, de valores numéricos, debemos de decirle a Excel qué es lo que necesita para obtener al final el resultado. Ahí podría haber colocado 4 horas y después que sea cada 4 horas. Entonces, las dos celdas que representen en este caso va a ser lo que me va a llevar a la serie de rellenos del tiempo de cada que va pasando por cada una. Del rango que le estamos pidiendo sería entonces, ¿verdad? Exacto, sí. Acá, como les digo, yo he llegado hasta la fila 20 porque este es el rango que él está cumpliendo desde la primera acción que hice. Pero si yo, por ejemplo, acá que estoy llegando hasta el 70, lo único que hago, por ejemplo, si este es el único que necesito desplazar más hacia abajo, entonces yo corro y él automáticamente también va a hacer la acción. Ah, ya. Gracias. Con gusto, Jessica. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Muy bien, entonces voy a continuar acá. Fíjense, miren, con todo lo que hemos venido aprendiendo ahorita, todo este escenario que tenemos acá de información, ahora voy a pasar acá, miren, a la columna R. Nosotros tenemos un abecedario. Entonces ahora les pregunto, ¿consideran ustedes que el abecedario es una serie de relleno para Excel? ¿Qué piensan? Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Es una serie de rellenos para Excel el abecedario? Vamos a ver quién me ha respondido acá. Sí, me dice Georgina. Ana Cristina también me dice que sí. Muy bien, vamos a ver. Quiere decir que si yo tengo A en esta celda, si yo desplazo para abajo, ah, no, me tiro. Entonces, voy a colocar acá B, mire. Ustedes me han dicho que sí. Voy a desplazar para abajo acá. No. No lo es, parece. No tenemos acá a que me dé A, B, C, D, F, G, hasta llegar al otro. No comprende Excel esto, porque si ustedes se fijan, el abecedario para nosotros es de una manera, hispanoamericanamente hablando en español, pero para inglés es otro, hay letras que no son iguales y así consecutivamente él no puede crear una serie solo para El Salvador, por ejemplo, y que sea el abecedario así como nosotros lo conocemos, donde tenemos en este caso la letra N. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ustedes trabajan en su vida laboral con el abecedario, pero acá en Excel no se encuentra, porque miren, voy a poner B, voy a poner C acá abajo, y entonces, aunque yo seleccione 3, me está tirando el mismo rango, ABC, ABC, ABC. Entonces, ¿qué debo de hacer acá para que Excel cumpla y que yo sí quiero tener en este libro que se encuentra en esta computadora,
que se encuentra Excel en este ordenador, yo quiero tener una serie que cumpla el abecedario. Entonces, para poder hacer eso, miren, yo me voy a desplazar para acá porque ahí lo tengo guardado para no irlo colocando. Entonces, yo tengo acá el abecedario. Les voy a enseñar dos formas en las cuales pueden trabajar. Me voy a ir, miren, para mi barra de acceso rápido, porque ya el profesor les enseñó de otra forma, que nos vamos a archivo y en este caso opciones, pero yo lo voy a hacer acá por la barra de acceso rápido. Y me voy a ir a más comandos. Dentro de más comandos, yo tengo la opción de avanzada. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos viendo este? También les quiero enseñar otras opciones este día, ya que estamos entrando acá, miren. Y entonces, si yo me voy a avanzadas, entonces acá, miren, yo quiero que por favor, si ustedes no conocen las opciones que tenemos en avanzadas, un día que tengan tiempo, vean todo lo que hay. Porque eso les va a ayudar a poder comprender algunas cosas que no se encuentran o que ustedes quieran eliminar. Por ejemplo, en avanzadas, tenemos acá la opción, miren, que nosotros podemos decirle que no nos muestre las hojas, o sea, estas hojas. Yo le puedo decir que no me las muestre. Que no me muestre la barra de desplazamiento vertical o horizontal. Por ejemplo, cuando ustedes ya vayan en Excel avanzado y trabajen en macro, una de las opciones que nos aparece en macro que podemos trabajar es eliminar las pestañas de hojas. Y que todas las acciones las trabajemos solamente dentro de nuestra área de trabajo. Y que las hojas nadie pueda ver el nombre que tienen, ni tampoco decirle, por ejemplo, usted va a trabajar un libro o lo va a compartir. Pero, por ejemplo, usted deja cómo trabajarse de relleno porque esa es la hoja que van a necesitar. Entonces, usted deja la hoja ya en visto, puede venir acá y darle. En este caso, quitar el chequecito de no mostrar pestañas de hojas y ya no van a aparecer. Lo voy a hacer acá, miren, para que puedan visualizar. Miren, me desaparecieron. Y he quedado, miren, en la hoja que quiero que visualicen. Las demás, a mis compañeros, no les debe de interesar. Entonces, esta es una forma en la cual, miren, yo puedo quitar. Entonces, usted da el libro y si ellos no conocen esta acción, no van a poder incluir las hojas que se encuentran acá. Entonces, nuevamente me voy a venir para acá. Me voy a avanzadas y nuevamente voy a ir a decirle mostrar acá. Y voy a dar a aceptar. Ahí se encuentra ya para que puedan ver que se puede nuevamente volver a colocar. Uy, perdón, minimicé la ventana. Entonces, ahora sí, miren, me voy a venir para acá, más comandos, avanzadas. Acá tenemos otras opciones en las cuales vayan reconociendo toda la información que Excel nos muestra, pero ahorita me interesan las opciones de modificar listas personalizadas. Miren, está casi al final. Acá se encuentran modificar listas personalizadas. Entonces, acabo de darle un clic y vean que aquí aparecen todos las listas personalizadas que tiene Excel. Si yo quisiera, por ejemplo, acá alguien me dice que está también un curso de inglés, si ustedes quisieran colocar los días de la semana, los meses en inglés, acá aparecen, entonces quiere decir que si yo coloco en este caso el día lunes, entonces me va a aparecer en este caso tanto abreviado como que yo coloque en este caso la palabra. Si yo quiero iniciar con el primer día del mes en inglés, claro, acá me está diciendo cuáles son las series que yo puedo trabajar. Entonces, miren, yo tengo acá dos formas de poder colocar series en las cuales ya se van a personalizar en este libro. Una es colocándolo manual, o sea que yo puedo ir colocando enero, coma, perdón, A, coma. B, C, D, y así sucesivamente. Y otra forma es de ir a, perdón, a, en este caso bajo B, bajo C, y así sucesivamente también lo puedo colocar. Pero yo ya tengo celdas para poder importar, que son estas que se encuentran acá abajo.
Entonces, miren, las voy a seleccionar todas acá, todas. Y cuando ya tengo esta celda, que creo que sería, y por eso se los muestro, que es la forma más práctica, le voy a dar importar. Y miren, me las ha colocado acá hacia abajo, que es una forma en la cual lo puedo trabajar, pero en la vista personalizada me les ha colocado una coma que está bien como lo puedo trabajar acá. Entonces le voy a dar a aceptar, le voy a dar a aceptar. Inge, y puedo dejar estas acá, no, si usted quiere eliminarlas, elimínelas, ya no hay ningún problema, él ya las importó. Si yo me vengo para acá y nuevamente, mire, lo voy a hacer rápido hacia abajo, y yo me voy para acá, ahí se encuentran ya, lo importante es que ya estén dentro, y entonces acá Excel ya las reconoce. Voy a dejarlas ahí, y ahora mire, me voy para acá nuevamente. Perdón si están viendo que estoy pasando rápido. Entonces, ahora sí, tengo A. Lo importante es tener una letra. Acá puedo poner C, D, E, F. Y Excel me lo va a tomar. Ahora desplazo para abajo. Miren, me voy a ir X, Y, Z. Y ahí lo tengo ya. ¿Sí? Ah, Inge, y puede comenzar, por ejemplo, por la D. Claro. No hay ningún problema. Ya lo tengo guardado. Cualquier letra que yo coloque, él la está tomando como serie de relleno. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna consulta? Gracias. Gracias, muy amable. Voy a crear acá otro, miren, voy a quitar este texto de acá y voy a hacer otro ejercicio para que vean la otra forma en la cual podemos trabajar. Me voy a ir avanzadas, hacia abajo, modificar esta personalizada. Voy a colocar acá, por ejemplo, rojo, que no es una serie que está, amarillo, azul, celeste, para que vean que se puede trabajar de esta manera, blanco. ¿Qué otro color? Ah, rosado. ¿Qué otro color podemos colocar acá? Ah, verde. Verde. Negro. Muy bien, lo voy a dejar hasta ahí. Vean que al colocar el texto, le voy a dar a agregar y miren, ya me aparece. También hubiera podido colocar coma y el contexto acá. Pero esta es otra forma en la cual yo puedo hacerlo. Voy a darle a aceptar, aceptar. Entonces vamos a colocar acá blanco. Y si yo desplazo para abajo, ahí lo tengo. Voy a colocar acá, miren, esta palabra blanca. No la toco. Un carácter que él no encuentre concordancia con la acción que estoy haciendo, no lo va a tomar. Entonces debe de estar escrito. Si, por ejemplo, yo hubiera colocado verde y lo escribo, por ejemplo, en mayúscula o en letra, en este caso, como un B, entonces igual, ¿verdad? Así lo va a tomar él. Ese es el criterio de lo que él está tomando para obtener, en este caso, mire, este resultado que quiere. ¿Queda claro esta otra forma en la cual nosotros podemos trabajarlo? Sí, ingeniera. Gracias, gracias, muy amable. Entonces ahora miren, antes de que se me olvide, quiero enseñarles. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos trabajando formularios? ¿Se recuerdan que les dije que una de las formas en la cual lo podíamos colocar era acá en la barra de acceso rápido? Esta acción se las quería mostrar después, pero para que no exista en este caso... Ok, me voy a olvidar con tanto que quiero estarles explicando. Quiero explicarles esta acción. Miren, me voy a ir a más comandos. Cuando yo personalizo, en este caso, la cinta de opciones, me voy a ir acá a personalizar la cinta de opciones. Voy a eliminar esto que había hecho porque solamente se lo escribí. Muy bien. Cuando yo le doy personalizar, en este caso, la opción de cinta de opciones, quiero que se den cuenta que acá aparecen todas mis pestañas, o sea, todas estas que se encuentran acá, inicio, insertar, sello de página, fórmula de datos, cada una de ellas.
Pero si yo le doy acá en más, yo puedo dentro de la pestaña de inicio colocar, en este caso, un grupo adicional. Puedo irme para la pestaña de insertar y colocar también un grupo adicional. O sea, yo lo puedo hacer en cualquiera de las pestañas. Por ejemplo, miren, me voy a ir para la pestaña, en este caso, de vista. Y entonces el último grupo que tengo es macro. Entonces, yo puedo dentro de vista, que en este caso tengo el grupo de vista de libro, de mostrar, de zoom, de ventanas y macro. Yo le puedo decir, por ejemplo, que quiero un nuevo grupo, o sea, que dentro de la pestaña de vista se va a agregar un nuevo grupo. Y también quiero que vean que puedo agregar una nueva pestaña, o sea, que Excel me permite realizar esta acción acá. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, nuevo grupo, me coloca nuevo grupo personalizado, pero yo le voy a decir que quiero cambiar el nombre. Por ejemplo, a este le puedo colocar grupo de form, por ejemplo, que significa formulario. Y dentro de él, mire, dice que también puedo colocar acá cualquier símbolo que yo desee. Por ejemplo, voy a colocar que, vamos a ver, uno que conlleve a esto que estamos trabajando ahorita. Ah, por ejemplo, esta casita, voy a colocar. Y voy a dar a aceptar. Entonces, mire, grupo de for, que en este caso sería de formulario. Entonces, dentro de este grupo que yo tengo ya acá, miren, llamado formulario, voy a darle en este caso aceptar. Y quiero que se fijen que cuando yo me vengo acá, miren, perdón. ¿Alguien quería decir algo? No, se les activó el micrófono. Muy bien, entonces quiero que vean que si yo me voy en este caso acá para lo que sería la pestaña de vista, vean que no ha realizado lo que sería la acción. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a crear en este caso un grupo, Excel va a determinar que ese grupo debe de estar en este caso en inicio. Miren, miren lo que hizo acá, me lo colocó. Y este comando que yo tengo acá, igualmente yo puedo agregarlo a lo que sería mi grupo de formularios. O sea que yo puedo ir a decir ahora Excel que dentro del grupo de formulario yo necesito tener este comando que se encuentra acá. Entonces, si usted, por ejemplo, no quiere tener formularios dentro de la barra de acceso rápido, entonces nosotros le podemos ir a decir a Excel que formularios, por ejemplo, acá lo voy a quitar, que formularios se encuentre dentro de lo que sería este grupo que se ha creado. Miren, aunque yo lo he colocado, sí, creo que me fui para datos, sí, él representa en este caso lo que sería, nuevamente les repito, yo puedo colocar una nueva pestaña o puedo en este caso colocar un nuevo grupo en el cual él me va a identificar en este caso la acción y automáticamente él lo va a colocar donde yo le estoy indicando. Yo creo que acá, sí, acá lo voy a querer. Entonces, ¿dónde yo lo puedo colocar? Y en él, miren, me voy a ir acá a las opciones de más comando, porque acá ya no me va a aparecer. Voy a ir en este caso a formulario. Le voy a dar a agregar. Perdón, formulario. Formulario, acá está, agregar. Y si yo le doy a aceptar, aquí me va a aparecer mil. Bueno, ahorita no tengo una referencia a Excel, pero ya me la tomo acá con la información que tengo. Y entonces, si usted no lo quiere tener acá, entonces esta sería otra opción. Ahora, si yo le doy clic derecho acá y le doy a agregar a la barra de acceso rápido, entonces igual, ¿verdad? Lo puedo tener en otra. Entonces, es así otra forma en la cual nosotros podemos ir agregando todos aquellos comandos o acciones que no representan en ninguna cinta de opción.
Podemos crear grupos porque Excel, pestañas, por ejemplo, a veces he ido a computadoras donde dice pestaña Hola. Y entonces, él así lo quiere tener, dentro de Hola tiene bastantes comandos que él utiliza y entonces quiere tenerlos dentro de esa pestaña. Ok, claro, usted tiene todo el derecho de poder jugar con esas pestañas que se encuentran acá y jugar también con las opciones de grupo que Excel no representa acá. Eso quería mostrarles porque ya el día de ayer, por el tiempo, se me olvidó poderles explicar otra forma de colocar en este caso fórmula. Muy bien, miren, voy a pasar acá para que ustedes vean otra forma. Siempre creo que cuando miramos información de Excel, siempre la representación de series nos las tiran hacia abajo, en este caso en columna. Pero no miramos que la información o la serie de rellenos también las podemos trabajar, aunque ya no depende mucho tal vez de la información o cómo se crean cuando son en columnas y por eso la mayoría de veces lo ven de esa forma, pero también quiero decirles que podemos colocarlos en filas. Vean por favor acá, miren, yo tengo nuevamente dos valores y acá voy a mantener clic izquierdo presionado para que me tire series que corresponden a una sola fila la información que quiero. Ah, Inge, ¿y hay alguna desventaja para cuando nosotros lo hacemos de esta manera? Sí, que doble clic no funciona, sino que el doble clic siempre va a funcionar hacia abajo. Acá debemos de cumplir, de ir en este caso colocando o manteniendo clic izquierdo presionado para que me dé. También, otra cosa que quiero explicarles que también sirve hacia abajo, es que usted puede colocar, por ejemplo, acá yo hubiera podido colocar lunes y me va a tirar de lunes hasta el último día que tire. Tengo acá en el cuadro, que es hasta la columna acá. Pero puede suceder que usted quiera los días de la semana con colores diferentes. Y entonces usted lo único que hace es colocar acá la serie que necesita o cómo la necesita. Y vean acá, miren, tengo en color negro en la columna A y en color rojo en la columna D. Ahora voy a desplazar y vean, miércoles le toca color negro, jueves le toca color rojo. Y así sucesivamente. Ah, y puedo colocar tres colores. Claro, miren. Selecciono ahora tres. Ahora lo voy a hacer con los meses del año. Enero negro, febrero rojo, marzo verde. Selecciono los tres para que cuando yo desplace, miren, me vaya tirando los diferentes colores. Eso también lo pude haber trabajado acá. Y entonces igual, él me va a tirar según el color. No lo haga, ya teniéndolo acá. Seleccionarlo de esta manera, ah, este va a ser, por ejemplo, color rojo. Y entonces hoy voy a seleccionar porque podemos llegarnos a confundir. Esta sería una forma, ya sea que usted lo trabaje hacia abajo, en columna o en fila, usted puede crear esta serie colocando un color diferente en cada una de ellas. Y así, en este caso, nos va tirando según la acción que nosotros queremos. Ahora bien, siempre me dicen que nosotros trabajamos de izquierda a derecha, pero ¿qué sucede si yo quiero valores negativos? En este caso, en fila, yo debo de colocar el valor hacia la derecha para que cuando yo desplace, porque muchas veces dicen, no, es que mira, la cruz está en la esquina, en este caso inferior derecha. Entonces, ahí o desplazo para abajo o desplazo hacia la derecha. No. Yo puedo tener acá, miren, marco la cruz en negrito. Y voy a presionar clic derecho porque si no me va a salir 111. Aparece el cuadro que ustedes ya conocen y le voy a dar serie de relleno. Y él va a cumplir con la acción en la cual, miren, tengo 1. Después de 1, si estoy tirando hacia la izquierda, me tira 0 y ahora van los valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta llegar a la última fila que tengo, que en este caso sería, perdón, hasta la última columna que tengo en fila, que sería menos 9. Y así yo puedo en este caso también arrastrar. Ah, y puedo arrastrar acá de derecha a izquierda también en texto. Claro que puedo. Por ejemplo, miren, si yo tengo acá domingo, ¿cuál sería el día de la semana que me va a aparecer en la columna J? ¿Cuál sería?
Les pregunto. ¿Cómo fue la pregunta, ingeniero? Si yo corro de derecha a izquierda, ¿cuál sería en la columna J el día que me va a aparecer? Tendría que ser sábado. Exacto, así es. Miren, corro hacia la derecha y entonces ahora estoy diciéndole que comience domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, domingo, sábado, viernes, jueves. Entonces, vean por favor, miren la serie que estoy creando. Quiere decir que si aquí tengo diciembre, ¿qué día me va a aparecer acá? Noviembre. Noviembre. Noviembre, así es. Y miren, vean, desde acá corro y ahí tengo, miren, noviembre, o sea, voy desde diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo. Muchas veces tenemos los inventarios en el mes de enero y a veces queremos iniciar desde el que hemos tenido ya así o que tenemos más a la mano. Entonces, podemos trabajarlo de esta manera. Y tenemos siempre en este caso la información. Todo, todo siempre va a depender de cómo usted quiere la serie de rellenos y lo que usted quiere que Excel comprenda. Miren, acá voy a hacer otra cosa. Bueno, lo voy a hacer desde acá para que vean. Miren. Tengo tres filas con valores diferentes. Voy a desplazar acá hacia abajo. ¿Se están dando cuenta que aunque yo tengo en este caso una serie de rellenos, cuando yo tengo lo que sería una fila de por medio, tengo valores numéricos y contexto, él acá crea otro tipo de serie con los mismos valores porque eso es lo que yo le estoy pidiendo que represente en la serie que estoy creando para abajo. Ah, pero es que aquí tenía sábado y entonces aquí tendría que correr. No, no porque yo con esta acción que acabo de hacer ahorita le estoy diciendo que me represente exactamente esta información que yo tengo acá. Y él siempre, siempre va a correr con lo que le pido. Miren, voy a dejar, por ejemplo, perdón, voy a dejar, por ejemplo, acá, miren, una fila de por medio, voy a correr hacia abajo, ahí la tengo, exactamente ahora, igual como tengo la información hacia arriba. Ah, y puedo ir colocando valor numérico, espacio, valor, claro. Si usted selecciona lo que usted quiere, él al correr hacia abajo va a realizar la serie exactamente como usted lo quiere. Y mire, puedo agarrar dos valores y dejar un espacio y así seleccionarlo, claro. Miren, yo puedo colocar acá uno, puedo colocar dos, puedo seleccionar acá con un espacio dos, tres. Y miren, estoy teniendo el correlativo y me está dejando este espacio que yo quiero entre cada dos valores numéricos. Y puedo colocar tres filas, claro, todo lo que usted quiera hacer. Al irse hacia abajo, Excel va a tomar en cuenta la serie según la posición en donde se encuentre, según, en este caso, cómo usted lo quiera interpretar para que él corra hacia abajo. Con colores, sin color, solo negro, dos colores, él lo va a tomar en cuenta. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar ahorita o tienen alguna pregunta. No, está claro, ingeniera. Sí, nos No, ingeniera, queda claro. todo claro. Muy amable. Fíjense qué tan importante es para Excel que nosotros en este caso tomemos en cuenta estas acciones que nosotros tenemos para que al representar en este caso la acción, automáticamente Excel me la da. ¿Qué creen que me ha quedado acá pendiente de poderles explicar? Ya lo hicimos acá con color. ¿Qué otra acción consideran ustedes que podríamos colocar acá? Voy a colocar uno, dos. ¿Qué otra acción podríamos hacer acá? Ah, ya me recordé. Voy a poner esto, ¿no? Que muchas veces es lo que más trabajamos. Tenemos la información y está corriendo en este caso las celdas con relleno. No con color de texto, sino que con relleno. Mire, voy a seleccionar acá cuatro valores con cuatro colores diferentes. Y voy a correr hacia abajo. Mire, también lo puedo hacer. Yo tengo mi correlativo acá, pero pueda suceder que cuando estamos trabajando,
Ustedes no me van a dejar mentir que hay este, mira, y voy a seleccionar este otro color y le voy a poner acá para identificarlo. Y puede suceder que al correrlo para abajo, miren, acá tenemos también. Puedo poner 5, 6, 7 colores. No pueden ser datos numéricos, pueden ser los días de la semana, los meses, pueden ser, en este caso, códigos, lo que usted quiera. Excel lo está tomando en cuenta para las acciones en las cuales yo necesito trabajar y que cumpla con lo que yo requiero. ¿Sí queda claro esto último? Ya se me olvidaba. Ah, bueno. Quiero mencionarles que me quedó pendiente dos formas. ¿Se acuerdan que les dije tres formas diferentes en las cuales vamos a trabajar? Yo creo que les voy a robar un minuto acá y les quiero enseñar solo una más y mañana les explico la otra. Fíjense acá, miren. Yo voy a trabajar con esta selección que tengo. Miren, estoy solamente seleccionando. Y me voy a ir hasta la fila 117. Teniéndola seleccionado y teniendo ya una serie acá, voy a poder tener uno o dos valores. Me voy a ir para la pestaña de inicio. Me voy a ir para el grupo modificar y acá tengo el comando de rellenar. Le voy a decir que quiero series. Y acá le voy a decir que quiero incremento hasta, pongámosle, 5.000. Tal vez no tengo hasta ahí, pero cuando le dé aceptar, miren, voy a correr hacia abajo y él ha cumplido. Yo puse 5.000, pero porque hasta acá tengo seleccionado, él me va a poner un valor, que es el que corresponde a la última celda seleccionada. Y todo esto se hace, por ejemplo, lo voy a hacer con los días de la semana, miren. Me voy para acá, me voy para series y entonces ahora no puedo ocupar incremento ni límite, sino que autorrellenar, aceptar. Miren, corro hacia abajo y es otra forma de poder trabajar. Ya no lo hago con clic izquierdo o con clic derecho, sino que lo hago con comandos, porque Excel también me permite establecer comandos, un comando en el cual también puedo crear series de relleno. No sé si queda claro esto último. O lo hice muy rápido. Si no, mañana con gusto se los vuelvo a explicar. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen feliz noche todos y nos vemos primero Dios el día de mañana, nuestro último día de la semana. Feliz noche. Feliz noche Buenas para noches. todos. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones.